Gente, y sean bienvenidos a este nuevo video, y es definitivamente uno de los que más orgulloso estaré toda la vida, ya que cuando era niño veía cómo algunos youtubers usaban el modo cine de una manera muy elaborada para hacer montajes o hacer gameplays un poquito más elaborados. Sí, el modo cine, esta herramienta que muchos ignoraban en Black Ops 2, que sirve más que nada para guardar partidas o editarlas, entre otras cosas. Y desde que tenía como 13 años, soñaba con saber usar esta herramienta y crear algo más elaborada que un montaje de una partida. Y a mis 22 años casi cumplidos, al fin pude hacerlo. Y es, creé una mini película completamente en Black Ops 2, sin uso de hacks ni otra cosa, todo lo hice en el Xbox. Y la verdad, aunque solo duré casi 15 minutos, no saben cuántos días me tardé en crear la historia, los ángulos perfectos y más que nada la coordinación con bastante gente para servir como enemigos y todos los personajes en sí. Literal, cada persona que verán en este video es un jugador real. Una persona con un Xbox detrás de un mando real, y me siento muy orgulloso, como dije. Literal, tardé casi 2 meses en elaborar todo esto. La coordinación de todos y todas las tomas fue un infierno, pero es algo que quería que sintiera como un cortometraje y no como un video amateur. Y este es el resultado, y pues también es una muestra de mis capacidades y lo que puedo hacer, la verdad. Espero que les guste, me tardó un chingo. Y luego todavía, para hacer más ameno este pequeño viaje, tengo dos invitadazos. Estefano97, un youtuber también de COD Zombies más que nada, el cual siento que tenemos él y yo una trayectoria bastante similar y quería colaborar ya con él. Flops tal vez no tenga una gran cantidad de suscriptores, pero su contenido es diferente y me gusta lo suficiente para haberle dado a esos dos grandes youtubers dos personajes protagónicos en esta mini película. Pero bueno, gente, espero que les guste el video, y pues no sé, de alguna manera es una de las cosas que quería hacer antes de abandonar YouTube, y aquí lo tengo. Aunque todavía no es momento de hablar de eso. Pero antes de seguir, ¿ya conoces Staked? Una plataforma para subir videos como YouTube, a diferencia que esta casi no tiene restricciones, e incluso hay contenido de 2 horas que ni de locos podría estar aquí en YouTube, porque si no los tiran, si ya sabes a lo que me refiero. Lo mejor es que no tendrás que descargar nada. Igual te invito a su Discord, hacen sorteos de juegos y de diferentes cosas, e incluso me podrás encontrar ahí. Allá nos vemos. En la descripción del video te dejaré todos los links. Dime, ¿alguna vez te has preguntado por todos los casquillos, la sangre en los pisos y los balazos en las paredes de Hijacker? Supongo que conocerán este lugar. Pues hoy te explicaré cómo se originó cada uno. Ah, pero perdón, aún no me he presentado. Hola, mi nombre es Gallagher y hoy le contaré la historia de cómo 3 personas más y yo asaltamos la caja fuerte de un yate súper lujoso para conseguir unos documentos. Bueno, mejor no. Aún no. No te contaré esta historia en orden. Escapamos a esta isla después del asalto a ese barco. Llevamos 2 meses aquí. No podíamos pedir ayuda a ningún avión que estuviera pasando porque nos denunciaría con la policía o la gente a la que le robamos nos encontraría. Así que creamos una balsa que nos sacaría de aquí, pero no teníamos provisiones para el viaje. Así que tiramos un avión de pasajeros para robarlo. No había de otra. Mira, piensen que conseguimos carne, pasta, latas de alimento, fruta e inclusive alcohol de ese jet, como para que sigas tirando cocos. Desde hace semanas me cago de hambre, ¿o qué te hace pensar que un trauma así se olvida tan rápido? Además, no sé cuánto tiempo estaremos flotando. ¿Sabes? A mí me da más miedo subirnos a esa balsa y nunca más volver a encontrar tierra.
O sea, personalmente siempre le tuve fobia al océano. Tranqui, men, ir a revisar, dudo, no fue nada, aquí nunca nos hallarán. Oh, por Dios. Verde, el día ha llegado. Puede ser, oh, que huele bicho, se supone que esto no haría ruido. Estamos muy lejos del yate ya. Se supone que en este lado del mundo las transmisiones de aviones caídos no se envían, oye. Ahora, ¿cómo vamos a salir de aquí? Haya sido como haya sido, hay que pensar en que venimos de diferentes partes del mundo. Pero nuestros actos en conjunto nos trajeron hasta aquí. Así que si esta es la última vez que peleamos, peleemos bien, por favor. Tienes razón, viejo amigo. Pero ¿y el kayaker? ¿Nos olvidamos de ese huele bicho y así nomás? Tú, sencillamente, nunca vas a poder probar que su pana, en verdad, era un traidor. Y él nunca se dará la oportunidad de escucharte. Y mucho menos te va a creer. Así que créeme que estamos solos en esto. Fue un gustazo conocerte, pana. Solo faltan algunos amarres finales y algunas pruebas. No, no, ¿qué es eso? ¡No! ¡Ahí vienen! Aunque no vienen de este lado, en teoría yo puedo irme a la mierda ya. Está bien, aunque nada más tengo que eliminar ese helicóptero que no me ha visto. Vamos a recuperar estos papeles. Recuerden, solo son tres. Murió uno en el yate. ¡Qué huele bicho! Son muchos, pero no saben qué hacer en las bombas de humo. Estos perros no son nada para mí. ¡Mueran perros! ¡Chúpala! Lo que quieran, nunca se han enfrentado con alguien como yo. Moriré con honor, hijos de perra. Así se hace de donde yo vengo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solo quedan dos cohetes. Pero aquí está mi libertad. ¡Carajo! ¡Tenía escudo! También le meto al sniper, sapo. Vámonos, Flops. Hay que acabarlos y largarnos en esta balsa. Adiós, pequeño avioncito. Gallagher, ¿dónde estás? Olvida por un momento el pasado. Nos necesitamos. No vamos a sobrevivir divididos. Somos 3 contra 100. No hagas que seamos solo 2 contra 100. Me van a seguir, me van a ver. Además, no puedo ser tan cobarde. Los deben de estar masacrando. Me sentiría culpable si me voy, aunque estemos peleados. Se están dirigiendo para un lado todos. ¡Ey, ey! ¡Sorpresa, pendejo! ¡Atalta! ¡A mí no me matan así de fácil! No importa vivos o muertos, solo agárrenlos. Se están dirigiendo todos para un lado.
Debieron encontrar a alguien. Me están acorralando. Ya saben dónde estoy y me están siguiendo. No puedo huir de ellos por tanto tiempo. Enseguida me voy a cargar unos cuantos. Sin duda este es mi pasatiempo favorito. Flops, fue acorralado. Tú, chiquita, me vas a sacar de esta isla, ¿verdad? Confío en ti. Es la última arma que queda de aquí. Váyanse junto conmigo a la mierda. Confirmado. Flop se llevó a unos compañeros, pero nada muy importante. ¡Granada, muévate! No puede ser, se me acaban las balas. No sé de qué lado vienen. ¡Gallagher! ¡Necesito tu ayuda! ¡Me van a encerrar rápido! Mira, Huele Braga, no te pediría ayuda, ¿sí? Eres mío. Afirmativo, solo queda uno. Terminaré con su asquerosa vida. Solo necesito uno de esos para llevarlos al infierno. ¡Cerdos! ¡Miserables! ¡Me voy a llevar a todos! ¡Conozcan a mi pequeño amigo, bastardos! ¡Aturdidos están! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Me voy a llevar a cada uno! No me da nada. No son nada en comparación a mí. Son decenas y no pueden contra uno. Me da vergüenza, perros inútiles. Sobreviví a ese maldito barco y voy a sobrevivir a ustedes. ¡Mierda! ¿Quieren más explosivos? Ahí les va los que quieren. Me la pelan todos. Vengan a los costados, no me encierran. Si yo me voy al infierno, se vienen todos conmigo. ¡Mierda! ¿Quieren más explosivos? Ahí les va lo que quieren. Vengan más, no estoy cansado. Es una persona muy orgullosa. No le importan sus amigos. No los ayudó. Solo quiere demostrar que puede. Lo conocí muy poco. Era bastante bueno. Solo que muy ingenuo. Cuando les avise, dejen de disparar. ¡Contacto con enemigo! ¡Disparen sus malditas balas! Yo puedo contra ustedes solo. No necesito a nadie y nunca lo necesité. ¡Disparen! No se detengan aunque sea mi último cargador. ¿Qué esperan? Les volverá a disparar. Cada uno de ustedes va a morir. Disparen, disparen. ¿Qué hacen ahí parados? ¿Me recuerdas, Gallagher? Espera, ¿qué? Alexis, ¿eres tú?
¡Ey! Vaya isla tan bonita tenemos aquí. Me pregunto si alguien ha estado ahí ya. ¿Cuánto tiempo se desactivaron las alarmas y los radares? 5 minutos donde no podrán llamar a la policía o a refuerzos externos. Lo suficiente para matarlos a todos e irnos de aquí. ¡Ey, Alexis! Tú sabes dónde están los documentos, ¿cierto? Claro. Ya me pasaron la información esta mañana. Solo una cosa. Siempre deben obedecerme. Esto es un relato largo. ¿Alguna vez has preguntado por todas las manchas de sangre, casquillos, explosiones o la caja fuerte forzada? Pues te explicaré cada una de ellas porque esa es la leyenda de Hayaket. Primera parte. Ups, y parecen que los contrarios ya vienen para acá. Es un relato largo, probablemente de 3 partes. ¿Cuál parte quieres que sea la siguiente?